esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un célebre epitafio que supuestamente, y digo supuestamente porque es una obra atribuida, Quevedo dedicó y escribió para Góngora. Es un epitafio atribuido. Hay muchas probabilidades de que haya sido escrito por Quevedo, es decir, que lo haya escrito Quevedo, diríamos en voz activa española normal, pero no es segura la atribución. Aquí vamos a plantearlo, vamos a explicarlo como si muy probablemente lo hubiera escrito Quevedo dedicado a Góngora, un epitafio a Góngora, y probablemente escrito y dedicado en vida de Góngora, con la intención de molestar a Góngora. Vamos a explicar ahora en qué consiste la cuestión del epitafio como género literario. Y hay que advertir lo siguiente, siempre tenemos que situarnos en el contexto cronológico en el cual el autor de la obra, si lo conocemos, literaria de la que hablamos, se encuentra. Es decir, Quevedo nace, como sabemos, en 1580 y muere en 1645. Góngora nace en 1561 y muere en 1627. La relación entre ambos autores es hostil, simplemente por el hecho de que la originalidad de un autor literario con frecuencia adquiere más brillo, adquiere más vigor, si se enfrenta dialécticamente a la de otro autor literario. Es una manera casi adolescente, podríamos decir, muy también machista en cierto modo, de sacar pecho frente a otros autores, de buscar siempre una competencia. Los jóvenes se enfrentan a los viejos, los padres a los hijos a los padres, unos autores literarios a otros. Diríamos que todo es dialéctica, que todo es lucha, que todo es enfrentamiento. Lope de Vega frente a Cervantes, Góngora frente a Quevedo, es una forma de hacerse original frente a un público y de dotar de cierta dimensión espectacular a una creación literaria. Esta presentación, esta lucha entre lo conceptista como algo propio de Quevedo y lo culterano como algo propio de Góngora, es en realidad un enfrentamiento más teórico desde el punto de vista de la actividad literaria, de la creación literaria, que real, porque hay mucho de culterano en Quevedo y mucho de conceptista en Góngora. De tal manera que reducir la originalidad de uno u otro autor al culteranismo, en el caso de Góngora, de manera exclusiva y excluyente, o al conceptismo, en el caso de Quevedo, de manera igualmente exclusiva y excluyente, es un idealismo. Es decir, en realidad, tanto en uno como en otro autor, como ocurre en Sor Juana Inés de la Cruz, que sintetiza la tradición de los dos, el culteranismo y el gongorismo están muy presentes en Quevedo, y el conceptismo y el quevedismo están también muy presentes en Góngora, de tal forma y manera que puede resultar pedagógico o ilustrativo enumerar las características del culteranismo, evocando una sintaxis latina, una estructura lexicográfica propia de las lenguas clásicas, del griego, del latín. Ponemos un ejemplo, la palabra bulto con V significa en la poesía gongorina y también en la de Quevedo, rostro, cara. Bulto con V es una protuberancia. Pero esta acumulación lexicográfica de términos a los que se les da el valor del étimo latino semánticamente es una característica muy común del culteranismo, como también lo es el uso, insisto, de una sintaxis latina. Pero esta sintaxis latina está también presente en el Lazarillo de Tormes, cuyo hijo fue, por ejemplo. Es decir, que los rasgos del culteranismo van a estar presentes en todo el siglo de oro. Y desde luego, incluso hoy día también, lo que ocurre es que la gente puede no percibirlo cuando lo lee, o incluso lo percibe como un error o como una errata sintáctica. Es decir, cuando alguien quiere escribir de una manera muy selectiva y evitar un determinado tipo de público, basta que utilice pues, una tonalidad o una frecuencia semántica más elevada para que lo que diga semánticamente pase desapercibido a un tanto por ciento muy elevado de la posible población que tenga capacidades para leer textos relativamente complejos, ¿no? Por lo tanto, es decir, a una persona inteligente le está permitido todo, porque el que censura sabe que al inteligente no lo comprende casi nadie.
Es decir, que la ignorancia ha censurado muchas más obras literarias que la propia censura. Es decir, la ignorancia ha destruido muchas más obras literarias que la propia censura. Es decir, no es necesario censurar a Góngora, no es necesario censurar el Polifemo, la fábula de Polifemo y Galatea, ni las soledades de Góngora, porque prácticamente son obras que nacen censuradas al lector ignorante, en definitiva. Lo mismo ocurre también hoy día con la mayor parte de los sonetos de Quevedo. La mayor parte de la gente no sabe qué lee cuando lee un soneto de Quevedo. ¿Por qué? Pues porque la han educado para no entender ni comprender mensajes complejos. Ya hemos dicho muchas veces que en el siglo XXI lo que tiene valor de cambio no son los conocimientos, sino las emociones. Básicamente, lo que se vende y se compra son emociones, no conocimientos. Incluso las universidades actualmente se entregan más al comercio de las emociones que a la difusión de los conocimientos. De tal manera que, con frecuencia, se suele cometer el error de decir es que el profesor debe emocionar al alumno. No, miren ustedes, el profesor es un profesional de la administración del conocimiento, no es un payaso que tenga que hacer espectáculos o ejercicios de circenses, de atracción colectiva, ni nada por el estilo. El profesor no es un líder tampoco, no es un líder emocional de nada. El profesor es un administrador de conocimientos que en el ámbito universitario debe ser también un creador, un generador de conocimientos nuevos, específicos, originales, que poner en circulación. Eso no tiene nada que ver con las emociones o con los idealismos o con el pastoreo de los rebaños o de emocionar a las cabras para que pasten mejor. Eso es una cuestión que no tiene nada que ver con la actividad del profesor. El profesor es un profesional de la administración del conocimiento y de la generación de conocimientos nuevos, de la preservación de conocimientos existentes y de la actualización de conocimientos que tienen que ver con una utilidad para el bien público, para el servicio público. Eso es lo que tiene que hacer un profesor. Confundir este trabajo con una especie de hormona social que incentive a la gente, que anime a la gente, tal y cual, eso es otra cuestión que naturalmente se podrá hacer, pero para ellos, no sé, las guindillas surten más efecto que un profesor. Según donde se coloque la guindilla, pues el que experimente los efectos de la guindilla pues puede experimentar más emociones que las que dé un profesor en una clase. Eso ya es una cuestión completamente al margen del trabajo de un profesional de la administración del conocimiento. Quiere decirse con esto que el enfrentamiento dialéctico entre unos u otros escritores no puede entenderse en un sentido absolutamente dicotómico, exclusivo o excluyente, porque está muy difuminado. Ahora bien, en este epitafio atribuido a Quevedo y dedicado a Góngora, para entender bien lo que es un epitafio debemos retrotraernos a una genealogía de la genología literaria, es decir, a una génesis histórica de los géneros literarios que aquí nos convocan. Vamos a hablar de un epitafio. Pero para llegar al epitafio es necesario tener antes en cuenta algunas referencias, sobre todo de la retórica clásica. Desde el romanticismo en adelante, es decir, cuando la anglosfera se ocupa de la administración de la interpretación de la literatura, la retórica clásica resulta completamente destruida y se pierde un aparataje de interpretación textual que es enormemente importante, no solo porque ha regido casi durante 20 siglos la interpretación de los materiales literarios, sino porque la anglosfera frente a la literatura tiene poco o nada que decir. Cuando hablo de la anglosfera, en tanto que destrucción de la retórica clásica, pienso sobre todo en el idealismo alemán. Los idealistas alemanes reemplazaron el conocimiento literario por las emociones literarias para quedar en blanco, para experimentar simplemente reacciones o sentimientos místicos ante la literatura que no han conducido absolutamente a nada que tenga que ver con un conocimiento científico de la literatura. De hecho, una de las consecuencias del idealismo alemán es la de negar, ante todo, la posibilidad de estudiar científicamente la literatura y de retrotraer o de limitar las posibilidades de estudio científico simplemente a objetos naturales o a productos reducibles a concepciones exactas, como si no se pudiera estudiar con exactitud lo que es una redondilla, un endecasílabo, un cronotopo, un narrador o simplemente un verso blanco, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo sabe enfrentarse a los materiales literarios y desde luego el idealismo alemán, si algo ha dejado claro, es que no sabe qué hacer con la literatura.
salvo hablar de emociones en lugar de pensamientos. Esta materia que yo imparto se llama actualmente Pensar la literatura, pero estoy seguro de que dentro de algunos años se acabará llamando pues Sentir la literatura. Pero eso ya serán otras generaciones que, sin duda, en universidades incapaces de hacer pensar en la literatura, pues solo serán susceptibles de sentir la literatura. El problema es que cuando se siente algo sobre lo que no se sabe pensar, llega un momento en que ya no se sabe qué es lo que se siente, ¿no? Porque los sentimientos que no se pueden interpretar ni siquiera se pueden codificar como sentimientos. Serían una especie de reacciones químicas en organismos que no son conscientes de sí mismos. El caso es que el epitafio tiene la siguiente genealogía legible e interpretable dentro de lo que es la retórica clásica. En la retórica clásica se distinguían géneros y artes. Y se distinguían básicamente, esto todo el mundo lo sabe, todo el mundo que haya leído un mínimo de retórica clásica sabe que en la retórica clásica hay tres géneros, que son el género judicial, el género forense o deliberativo y el género epidíctico o demostrativo. ¿Qué son estos tres géneros? Estos tres géneros tienen, digamos, su origen, sobre todo el primero de ellos, en la actividad jurídica, en la actividad propia de los abogados y también de los sofistas. De ahí que la retórica tuviera una enorme implicación siempre en las artes verbales. De hecho, la retórica remite al conjunto de procedimientos que, característicos del lenguaje, pueden ser prototípicos de la literatura. La retórica remite simplemente a un conjunto sistemático de procedimientos lingüísticos que tienen múltiples funciones y objetivos, pero sobre todo uno, que es la de convencer al oyente, aunque sea incluso con argumentos falsos, que esto es el origen de la sofística, convencer con argumentos falsos. Frente a la sofística, Platón inventa un concepto completamente engreído de una forma alternativa de sofística a la que llamó filosofía. Platón, heredero de Sócrates en este punto, considera que la sofística es el arte de engañar combinando ideas y la filosofía es el arte de expresar la verdad combinando ideas. Es un mito completo, es decir, la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. La filosofía es un género de sofística, pero mucho más engreído que el de la sofística. Es decir, en realidad, tan sofista es Gorgias como Sócrates, tan sofista es Protágoras como Platón. Lo que ocurre es que unos lo declaran cínicamente y los otros se creen engreídos por decir que la sofística que hacen tiene el nombre de filosofía. En definitiva, la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. Ahora bien, hay tres géneros: judicial, forense o deliberativo y epidíctico o demostrativo. El género judicial identifica discursos que tienen que exponerse ante un juez. Discursos en virtud de los cuales se va a juzgar a alguien por relación a unos hechos y por relación a lo que el derecho dice en relación con esos hechos. Es decir, hay que interpretar el derecho conforme al derecho a través de un discurso judicial. Ese es realmente el contenido, que luego lo iremos viendo en el epitafio a Quevedo. Veremos a ver qué hay de común en estos tres géneros. Pero el género judicial es aquel en el que habla sabe que habla ante un juez y que lo hace para demostrar la culpabilidad o la inocencia de un ser humano, de una persona, desde el punto de vista de lo que dicen las leyes y en relación a los hechos que se juzgan, desde el punto de vista de lo que dicen las leyes ante esos hechos, ante la comisión de supuestos delitos. Se juzgan los hechos conforme a derecho. El género judicial se orienta a acusar o defender. Acusar o a defender ante un juez. Bien, el género forense es aquel que no se declara, que no se recita, que no se expone, que no se argumenta ante un juez, sino ante un foro. De ahí lo de forense. Ante un foro, ante una asamblea, ante un público expresamente convocado a tal efecto. No es un público cualquiera, sino es un público aforado. Es un público que forma parte de ese foro. Hasta que se complete el foro, hasta que se complete el aforo, o que, de alguna manera, está autorizado a formar parte de ese foro. Porque en ese foro se va a deliberar. Es un discurso forense o deliberativo.
Y el que habla en ese momento, el que habla ante el foro, evidentemente tiene dos opciones: inducir hacia la comisión de determinados hechos o disuadir de la comisión de determinados hechos. Es decir, el discurso forense pretende inducir hacia determinadas formas de conducta o disuadir de determinadas formas de conducta. ¿En virtud de qué criterios? No de culpabilidad o de inocencia, pues no sabemos lo que va a ocurrir todavía. Se delibera forensemente en el foro sobre posibles consecuencias respecto a la toma de decisiones sobre hechos futuros, sobre hechos que están por venir. Este es un discurso eminentemente político. Es lo que hoy podríamos identificar con el discurso en un parlamento, no en un juzgado, sino en un parlamento. Es decir, se aducen argumentos que inducen a adoptar determinadas medidas y que disuaden de adoptar otras medidas. Este es el discurso básicamente de lo que identificaríamos como la democracia. Pero claro, la democracia se resuelve cuando se aprueba el resultado de la inducción o de la disuasión, pero no cuando ya todo está decidido, se diga lo que se diga, porque entonces ahí solo cabe hablar de fracaso de la democracia. Claro, el totalitarismo se impone cuando no hay un discurso forense, cuando no hay un discurso ante el foro, cuando no hay libertad de palabra, o simplemente cuando puede haber toda la libertad que se quiera, pero la decisión ya está tomada. Yo recuerdo en una universidad, de cuyo nombre no voy a decir nada aquí ahora mismo, pero que no era la mía, donde el decano dio orden a una dirección de departamento, el decanato dio orden a una dirección de departamento de que había que contratar a un profesor. Y entonces, naturalmente, este contrato hay que gestionarlo de manera democrática, de manera que el departamento se reunió en consejo y votó que no. La responsable del departamento, la persona responsable del departamento, comunicó el resultado de la votación al decanato y el decanato dijo: muy bien, vuelvan a reunirse ustedes hasta que el resultado sea que sí. Hasta que el resultado de la votación sea que sí. Y dijeron: sí, pero ya no hemos hecho y ha sido que no. Bien, pues vuelvan a hacerlo hasta que el resultado sea sí. Y cuando sea sí, vuelven a hablar conmigo. Claro, cuando los hechos se imponen de esta manera, da igual lo que se diga, porque da igual lo que se vote. Pero la esencia de la democracia es una articulación del poder que básicamente se hace depender de los argumentos que se ponen en el foro, es decir, sobre la mesa, y que se discuten en el foro, en un discurso forense, que es un discurso compartido, es un discurso de varios, donde hay réplicas, donde hay una actividad retórica, donde hay una actividad dialéctica, y donde unos contraargumentan frente a otros. Pero claro, cuando se puede decir de todo, porque no tiene ninguna utilidad lo que se diga, dado que la decisión ya está tomada, ahí no cabe hablar ni de democracia, ni de libertad, ni de retórica, ni de discurso forense. Ahí solo cabe hablar de totalitarismo. Eso sí, con mucha publicidad y propaganda, pero de totalitarismo. Naturalmente, en fin, esto no es democrático, ¿no? Pero las democracias actuales pues gozan de muy buena salud porque en todas ellas se puede hablar perfectamente de todo, como todo el mundo sabe, y todo depende de las decisiones que en el ámbito forense se toman. Hoy día estamos muy lejos de cualquier totalitarismo porque la libertad es máxima en todos los sentidos y en todos los terrenos y todo el mundo tiene libertad para hablar libremente de todo lo que libremente quiera decir libremente, porque la libertad no tiene límites en el siglo XXI, como todo el mundo que la USA sabe y es consciente de ello. No hay ningún problema en esto. Vivimos en las épocas de mayor libertad forense que ha habido nunca jamás por los siglos de los siglos. Amén. Como es evidente. Entonces, esto es el discurso forense y es el discurso de la libertad. Inducir a cometer determinadas formas de conducta o disuadir de cometer determinadas formas de comportamiento en virtud de un criterio de utilidad. Actuamos de esta manera porque obtendremos mejores resultados para el Estado, para la República, para la sociedad, para la sanidad, para la educación, para lo que sea, o disuadir de ello. Es decir, es un discurso donde las cosas se hablan y después se votan. No una sociedad en la que un grupo de gente toma unas decisiones y los otros las asumen sin debatirlas, sin discutirlas o simplemente sin poder protestar, ¿no?
Claro, es la diferencia que hay entre democracia y totalitarismo, y bueno, pues todo el mundo sabe que hoy día vivimos en una de las épocas históricas de mayor libertad y de mayor democracia que nunca, porque nunca como hoy se han podido discutir las cosas con esta libertad y con esta amplitud de palabra que hoy tenemos, ¿verdad? Sin lugar a duda, y no se puede negar esta evidencia, como vamos a ver, de hecho, en el epitafio de Quevedo se podrá comprobar que hoy día cualquier persona puede escribir un epitafio como el de Quevedo sin que ocurra absolutamente nada, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando leamos el epitafio de Quevedo. En este discurso forense el criterio es el de la utilidad, inducir a determinadas formas de conducta o disuadir de determinadas formas de conducta en nombre del bien público. El nombre del bien público es el bien de todos, no el bien de unos pocos, que se impone sobre el bien de los demás. Es que es bueno para ti que no comas nada durante 2 meses, porque así lo ha decidido el bien común. Claro. Bueno, es que es bueno para el planeta que tú no hagas esto, porque así lo ha decidido el bien común, y ya está. Bien, eso cada planeta sabrá cómo organiza su vida en común. Discurso del género judicial forense y epidíctico. ¿Cuál es el género epidíctico? El género epidíctico no tiene como finalidad acusar a alguien o demostrar su inocencia, no se dirige a un juez. El género epidíctico no es un discurso forense que se dirige a un foro con el objetivo de mostrar la utilidad o inutilidad, lo aconsejable o lo desaconsejable de determinadas formas de comportamiento. El género epidíctico es un género mucho más gratuito. Incluso puede ser más lúdico. ¿A qué tipo de público se refiere? A cualquiera. A cualquiera que pase por ahí. Es decir, es un tipo de público abierto. Es un discurso gratuito, diríamos. No tiene utilidad práctica. No tiene como finalidad preservar la libertad de alguien o acusar a alguien. Es algo más gratuito. No está al servicio del bien común. No está al servicio de la ley. Claro, cuando un abogado defiende a un criminal, no defiende al criminal, defiende a la ley para hacerla valer frente a los actos delictivos que haya cometido un presunto criminal inicialmente o un criminal de jure, juzgado ya de derecho, ¿no? Pero el discurso epidíctico es un discurso gratuito. El discurso epidíctico es un discurso demostrativo que trata de demostrar qué cosas. Pues trata de demostrar básicamente 2 cosas, que se orientan hacia el elogio o hacia el vituperio. El discurso epidíctico trata de demostrar las virtudes de alguien o los vicios de alguien. Es en este sentido algo mucho más gratuito, y aquí interviene más, o junto a la retórica, la poética. Es un discurso de muchas libertades, es un discurso que se puede tomar muchas libertades. Se puede tomar muchas libertades si las hay. Porque claro, si no las hay, no se las puede tomar. Eso depende de qué es lo que te manden tomar o a dónde te manden ir a tomar las libertades, ¿no? Porque a lo mejor uno va buscando la libertad a París y se encuentra con la guillotina. O va buscando la libertad a Alemania y acaba en Auschwitz. Depende en qué época se busque la libertad, en qué lugar. Pero hay épocas y lugares muy idealizados, demasiado idealizados. Y el resultado no siempre es la consecución de ese ideal. Pero el discurso epidíctico demostrativo se orienta al elogio o la virtud de una persona o de un determinado referente. El elogio o la virtud de la libertad en 1789 en París, por ejemplo. Elogio o virtud de una raza supuestamente superior en el Berlín de 1933, por ejemplo. Claro, esto depende, claro, hacer un poema o un epigrama sobre Adolfo Hitler puede resultar complicado desde el punto de vista de sus consecuencias. O hacer un epigrama sobre Stalin puede resultar muy complicado, ¿no? Más de un poeta supo lo que suponía algo así, ¿no? Entonces, cuidado con el género epidíctico, porque el género epidíctico mide el grado de libertad del que se puede disponer en una sociedad. El género epidíctico, que es el más literario de los tres, es el que mide, mejor incluso que el discurso judicial, el grado de libertad que hay en una sociedad.
Porque el discurso judicial, en definitiva, no es que lo mida, es que lo limita. Lo mide por el final. El discurso literario lo exige. Yo siempre he dicho que la literatura exige mucha más libertad de lo que las leyes permiten, ¿no? Y de hecho la literatura, como la historia, es siempre el triunfo de una ilegalidad política. La literatura es original cuando de alguna manera se abre camino hacia los límites que la libertad política impone a la libertad humana. Es una lucha constante por la ampliación de la libertad. De hecho, la literatura que simula ser literatura y no lo es, en realidad es un kitsch. Es decir, es un tipo de literatura que lo único que confirma es lo políticamente correcto. Pero la literatura verdadera es una literatura que no puede nunca ajustarse a lo políticamente correcto, porque entonces no es literatura. Entonces es simplemente obediencia. La verdadera libertad es la que ejerce alguien que delinque. Porque lo contrario no es ejercer la libertad, lo contrario es obedecer. Y una literatura de la obediencia es un kitsch. Si el Quijote fuera una literatura de la obediencia, pues Don Quijote nunca habría hecho lo que hace en su obra literaria. Es decir, en vez de apalear a los curas, pues se habría identificado con ellos, como ocurre con el Quijote de Avellaneda, que es una literatura para obedientes. Pero el Quijote es una literatura para gente desobediente. Es decir, es una literatura para gente inteligente. En una palabra. Porque para desobedecer hay que ser inteligente. Si no, se forma parte del rebaño y no se ejerce la libertad. En definitiva, la libertad que no se ejerce no es la libertad que no se tiene, es la libertad a la que se renuncia, porque previamente se ha renunciado a la inteligencia que la fundamenta y que la exige. Entonces, el discurso epidíctico es un discurso que naturalmente no admite las limitaciones de otros porque tiene una complicidad con la literatura. Y del discurso epidíctico brota este epitafio. El discurso epidíctico da lugar a epigramas. Los epigramas ya son composiciones poéticas relativamente breves, donde el objetivo fundamental es una agudeza de ingenio, es una demostración de ingenio que pone en juego artes retóricas, procedimientos retóricos, y que tiene como objetivo, insisto, elogiar o vituperar, alabar o criticar, en el sentido de censurar vicios o costumbres que se identifican con una persona con un determinado referente. Entonces, si queremos hacer una caricatura de alguien, una ridiculización de alguien, pues le dedicamos un epigrama o le dedicamos un discurso epidíctico. Ahora bien, claro, según se haga bien o mal, el que puede quedar ridiculizado es el autor del epigrama. Con esto, el discurso chabacano, es muy fácil hacer de un epigrama o de un discurso epidíctico algo completamente chabacano y fuera de lugar. Y de hecho, este poema de Quevedo es bastante chabacano y en muchos aspectos está completamente fuera de lugar, pero lo vamos a ver como una demostración. De todos modos, Quevedo se salva porque el poema, porque el epigrama es atribuido. No estamos completamente seguros de que sea de Quevedo. No estamos completamente seguros de que la autoría sea quevedesca. Y eso de alguna manera salva el honor de Quevedo, ¿no? Pero lo hace muy sospechoso. De hecho, Quevedo podía haberlo firmado, incluso si lo hubiera escrito él, podría haber sido mucho peor todavía el epigrama. Pero es una muestra, insisto, de agudeza, de ingenio, de procedimientos retóricos terriblemente crudos, de una gran acritud, de una gran crudeza y severidad. Esto en cuanto al epigrama. El epitafio es una de las formas del epigrama y vamos a ir a él dentro de un momento cuando leamos el epitafio quevedesco. Ahora bien, respecto a las artes retóricas son tres y son, ya que mencionamos los géneros, vamos a mencionar las artes, aunque esto será un divertículo porque aquí no vamos a avanzar en este contexto. Son las artes predicatorias, es decir, las artes relativas a la predicación, que tienen que ver sobre todo con el sermón religioso, de contenido teológico y de contenido cristiano. Eso tiene que ver con la literatura homilética, de las homilías en muchos aspectos, pero es una retórica teológica, una retórica cristiana, una retórica de contenido doctrinal, moral. La teología es una filosofía confesional, en definitiva. Es un idealismo filosófico rotundo. Por eso me sorprende que se atribuya el idealismo filosófico a Kant cuando la filosofía, por el hecho de serlo, ya es un idealismo.
Es decir, las filosofías, por muy materialistas que sean, son autopistas hacia el idealismo. Siempre plantean utopías, siempre plantean relaciones ideales con los productos de la realidad, con los objetos de la realidad. Es decir, toda filosofía, por el hecho de serlo, es un idealismo galopante, porque para materialismo ya está la ciencia. Es decir, no es necesario filosofar sobre la ciencia, porque en definitiva eso no es más que habilitar una sala especial para los que no son científicos y quieren un protagonismo al lado de los científicos. En definitiva, la filosofía no es más que un juego de palabras más o menos sofisticado, un género sofístico más o menos sofisticado. Las artes de predicatorias o predicandi son las que tienen que ver con contenidos religiosos y sermones. Las artes dictaminis son las que tienen que ver, sobre todo, con las artes epistolares, la escritura de cartas, que básicamente era de tres géneros: la carta cortesana o burocrática, la carta retórica o ensayística y la carta familiar, en definitiva. Y por otro lado tenemos las artes poéticas. Las artes poéticas son, digamos, todo aquello que se refiere a la teoría de la literatura, a la poética literaria, al conocimiento científico de la literatura, conocimiento sistemático y conceptual de la literatura, no al conocimiento filosófico de la literatura. La filosofía de la literatura es la crítica literaria. La filosofía de la literatura es verter ideas ajenas a la literatura sobre la literatura misma. Pero la teoría de la literatura es definir conceptualmente los materiales literarios, es decir, definir conceptualmente qué es un narrador, qué es un personaje, qué es un diálogo, qué es una parte, qué es un pentasílabo adónico, qué es un endecasílabo heroico, qué es una silva o qué es una lira, es decir, insisto, o qué es un signo teatral, o qué es un formante teatral. Esos son los conceptos a los que tiene que responder la teoría de la literatura. La filosofía literaria es ya una labor para diletantes, hedonistas o gente ociosa que pasa por ahí y se interesa por la literatura y trata de alguna manera de, sin ser teórico de la literatura, sin ser científico de la literatura, pues aparentar que incluso sabe más que alguien que tiene un conocimiento sistemático conceptual de lo que la literatura es. Las artes poéticas serían lo equivalente a lo que es un pensar la literatura, un tratado teórico sobre la literatura. Teoría que implica siempre una práctica, ¿no? Porque no, la teoría lo es de la literatura, es decir, lo es de una práctica literaria. No cabe hablar de otra cosa, porque entonces nos situamos en un idealismo literario que es como el que sabe mucho de novelas pero nunca ha leído ninguna novela, o sabe mucho del Quijote pero nunca ha leído el Quijote. No es lo mismo pensar en el Quijote que sentir el Quijote. Esas son cosas completamente diferentes. Ahora bien, vamos a leer el poema de Quevedo, el epitafio a Góngora. El epitafio es un género epigramático, es decir, muy cultivado en Grecia y Roma, con la tradición de Catulo, de Marcial, poemas breves, estrofas punzantes, agudas, ingeniosas, con implicaciones morales que tienen como finalidad elogiar a alguien, sus virtudes, su heroísmo, sus cualidades modélicas, o vituperar a alguien, denigrarlo, ridiculizarlo, denostarlo, insultarlo. Todo ello mediante síntesis, conceptismo, incisión, géneros muy propios de Quevedo, ciertamente. Y dentro de las diferentes variantes del epigrama tenemos el epitafio. El epitafio literalmente es una inscripción sobre la tumba de una persona fallecida, que suele remitir siempre a un contenido moral dignificante. A nadie se le ocurre poner un epitafio sobre la tumba de una persona fallecida pues denigrándolo o insultándolo. Eso no estaría bien visto. Pero bueno, hay cosas que en nuestra sociedad no están bien vistas y se publican diariamente en la prensa sin ningún pudor. El epitafio suele tener una tonalidad respetuosa, solemne incluso, aforismática, muy de sentencia, de aforismo, y dignificante. El epitafio satírico es todo lo contrario, y hasta tal punto es todo lo contrario que se hace público incluso antes de que la persona haya fallecido, con objeto de restregárselo por las narices, que en el caso de Góngora esto sería algo más que literal, ¿no? Las 12 tribus de narices era, etcétera, etcétera, con esa tendencia que Quevedo siempre
burlescamente le atribuía, ¿no? Es decir, las 12 tribus de narices era con ese insulto tan terrible que era en el siglo de oro de llamar a alguien judío. Es decir, era realmente feroz. Las 12 tribus de narices era, es decir, las 12 tribus judaicas de narices era, el Góngora, ¿no? En fin. Bien, vamos a leer este terrible epitafio atribuido a Quevedo. Epitafio a Góngora, atribuido. Este que en negra tumba rodeado de luces yace muerto y condenado, vendió el alma y el cuerpo por dinero, y aun muerto es garitero, y allí donde le veis está sin muelas, pidiendo que le saquen de las velas. Bien, aquí, desde el primer momento, el autor, tal vez Quevedo, identifica al muerto con alguien que se mueve por dinero, que se mueve por dinero, como una especie de avaro, que por dinero lo vende todo, incluso su alma, al diablo, en definitiva. Un garitero es alguien que gestiona una garita, y una garita en este punto es una especie de casa de juegos, no solo ilegales, sino que se desarrollan de manera fraudulenta y tramposa, gestionadas por un garitero, es decir, por un tahúr, por alguien que hace trampa en el juego y que vive básicamente de hacer trampa en el juego, es decir, vamos, de lo peor que uno se puede encontrar, un traficante de trampas, valga la paronomasia. Es decir, este que en negra tumba rodeado, claro, aquí da que pensar también en el soneto de Quevedo, arrepentimiento y lágrimas por el engaño de la vida, ¿no? Huye sin percibirse lento el día y la hora secreta y recatada, en silencio se acerca y despreciada lleva tras sí la edad lozana mía. La vida nueva que en niñez ardía, la juventud robusta y engañada, en el postrer invierno sepultada, yace en negra sombra y nieve fría. Aquí es en negra tumba rodeado. Yace en negra sombra y nieve fría. No sentí resbalar mudos los años, hoy los lloro pasados y perdidos. Mi penitencia deba mi deseo, pues me deben la vida mis engaños, y espero el mal que paso y no le creo. Ese es el soneto de Quevedo. Es arrepentimiento y lágrimas por el engaño de la vida. Es en negra sombra, aquí en negra tumba, en definitiva. Pero esta identidad entre Góngora y el garitero, claro, es lo peor que puede haber. Góngora no era garitero, nada tenía nada que ver. Es decir, aquí convertimos, digamos, la realidad en un meme. ¿Por qué? Pues porque la realidad es demasiado noble y no la podemos combatir. Entonces la tenemos que desfigurar, la tenemos que alterar, la tenemos que transformar en otra cosa. Pero claro, en definitiva, si este poema es de Quevedo, cosa que en cierta manera se puede dudar, Quevedo se engaña a sí mismo. Y es muy contradictorio que Quevedo se engañe a sí mismo. Es decir, a mí me cuesta mucho trabajo imaginar que Quevedo tuviera que degradar a Góngora en la figura de un garitero. No es el proceder de Quevedo hacer esto. No es el procedimiento de Quevedo. Es decir, Quevedo no se engaña a sí mismo. El autor de un meme es alguien que se engaña a sí mismo. Porque está de alguna manera convirtiendo un original en una caricatura inexistente. Claro, eso es de un idealismo impresionante. Eso no tiene sentido. Es como llamar a Cervantes ignorante. La ignorante eres tú, en definitiva, pero no Cervantes. Entonces, Góngora no tiene nada que ver con un garitero, ¿no? En realidad. Procede en la segunda estrofa. Es una silba. Una silba es una composición estrófica precursora completamente del verso libre moderno, que utiliza versos de 11 y 7 sílabas métricos, en decasílabos y heptasílabos, con una rima consonante en ocasiones, pero con una tendencia clara al fluido del verso libre, de un verso que se toma muchas libertades de rima y de métrica, de metrificación, de metro y de rima, en definitiva, que evita la uniformidad. De hecho, la silba remite a una selva, a cierto desorden. En la segunda estrofa se dice: ordenado de quínolas estaba. Ordenado remite, es una silepsis o dilogía, a una orden religiosa, ordenado en orden religiosa,
ordenado de quínolas está. Las quínolas son naipes, son barajas, son naipes de baraja habilitadas en este caso para hacer trampas en el juego. Ordenado de quínolas estaba, es decir, que estaba autorizado, sabía muy bien, había recibido órdenes. Las órdenes, es decir, son autoridades. Ordenado de quínolas estaba, pues desde prima a nona las rezaba. O sea, no las órdenes religiosas, no los imperativos religiosos, sino que estaba dedicado al juego permanentemente. Sacerdote de Venus y de Baco, es decir, de las bacanales y de lo afrodisíaco, de el alcohol y el sexo, en una palabra, ¿no? Es decir, lo llama drogata degenerado, en definitiva. Es decir, sacerdote de Venus y de Baco, pero muy finamente, Es decir, entregado a las degeneraciones sexuales y alcohólicas. Y aquí habla con una especie de epanadiplosis y con una, en fin, coprolalia completa, es decir, un gusto por cosas soeces, caca en los versos y en garito caco. Claro, o sea, ladrón en el garito y en los versos, pues versos excrementicios completamente. No, los versos de Góngora no son para nada excrementicios, en absoluto. Son todo lo contrario, son de una riqueza culta, como su propia denominación remite, el culteranismo, y selecta, es decir, eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué diría hoy si leyera a los poetas que actualmente, hoy, como hace miles de años, escriben y publican muchos de sus versos, ¿no? Que básicamente, fíjense ustedes que muchos poetas de cualesquiera épocas hablan de emociones, no de conocimientos. Es una poesía que exalta emociones, emociones que tiene cualquiera. Claro, aquello ni es lenguaje metrificado ni es absolutamente nada. Bueno, pues este considera que caca en los versos y en garito caco. Aquí hay una coprolalia clarísima y además una especie de epanadiplosis del verde que te quiero verde, pero sin tanta cualidad. La sotana traía por sota más que no por clerecía. La sota es un paje que ilustra uno de los palos de la baraja. En este caso juega, de nuevo con la paronomasia, sota, sotana, es decir, el sota no deja de ser más que un apócope de sotana, en definitiva, pero no por clerecía, sino simplemente por vicio, en una palabra. Vuelve de nuevo a hacer apelación a los naipes, es una figura de los naipes. Seguimos con la siguiente estrofa, un poco más amplia. Básicamente el epigrama, y el epitafio es una forma de epigrama, suele tener dos partes esenciales, lo que se llama narratio y conclusio. La narratio es una sucesión de hechos, de exposiciones, que suelen ser de elogio, de vituperio, y la conclusio suele ser un acumen, es decir, una declaración sintética, casi un epifonema, podríamos decir, una exaltación sintética de la idea central del poema. Cuando lleguemos al acumen final o al epifonema final, lo veremos. Ahora estamos en la narratio o exposición. Hombre en quien la limpieza fue tan poca, no tocando a su cepa, es decir, ya ni hablemos de su cepa, apela a la ascendencia hebrea, que nunca, que yo sepa, se le cayó la mierda de la boca, lo dice literalmente. Yo creo que Quevedo, siendo más sutil, podía ser igualmente procaz o más, pero puede ser. Esta tendencia a la coprolalia también está en Quevedo, ¿no? Al regodeo por las cosas desagradables, ¿no? En definitiva. Luego se habla de naturalismo, como si el naturalismo no estuviera ya en la literatura española desde el libro de Buen Amor, ¿no? Y viene Zola descubriendo el naturalismo, ¿no? Póngase a leer El arcipreste de Ita. Y luego háblenme de naturalismo a mí, ¿no? Es que hay una gracia con la gente que descubre el Mediterráneo 25 siglos después de los romanos, ¿no? Y se emociona con el descubrimiento. Bien, pues algo les pasó, algo así les ocurrió con el naturalismo. Bien, no vamos a repetir este verso, se le cayó de la boca. Este a la jerigonza quitó el nombre, pues después que escribió Cíclopemente, aquí alude a la fábula del cíclope Polifemo y de la ninfa Galatea, la llama jerigóngora la gente. Esta tendencia al neologismo, a la creación de palabras, también es una característica muy propia del conceptismo. Es decir, introducir neologismos, términos nuevos, que permiten un contraste dialéctico de determinados hechos de la realidad.
Jerigonza pasa a ser Jerigóngora porque Góngora ha creado una nueva forma de hablar, una nueva forma de hacer poesía, que es el culteranismo. Bien, esto puede verse así, pero también puede verse en el culteranismo lo que es, en definitiva, el parnasianismo y el simbolismo, porque la originalidad del parnasianismo y del simbolismo está ya dada en el culteranismo de Góngora. No hay en el parnasianismo y en el simbolismo franceses nada que no haya estado ya antes en el culteranismo de Góngora. El culteranismo de Góngora es incluso una forma de surrealismo en el siglo de oro. Es decir, es una forma de percibir la hiperrealidad cuando se intensifica la forma sobre el fondo, cuando se identifica la forma lingüística sobre el contenido formateado lingüísticamente, sobre el contenido literario. Es decir, que del mismo modo que el surrealismo es una forma de desarrollar, o el creacionismo de las vanguardias, es una forma de desarrollar lingüísticamente una construcción literaria que supera con creces el referente, eso ya es el culteranismo. Es decir, podríamos decir que incluso Góngora es el primer surrealista. Góngora es el primer parnasianista. Góngora es el primer simbolista. Y seguro que antes de Góngora hubo precedentes de esta materia, indudablemente, ¿no? Pero claro, es muy fácil denostar o despreciar lo que se ignora, como evocando el verso de Machado, ¿no? Castilla miserable, ayer dominadora, desprecia cuando envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. En realidad, Castilla nunca hizo nada de esto, pero fue la ocurrencia que tuvo Antonio Machado. Es decir, Castilla no desprecia cuanto ignora para nada. Eso es una versión completa, una visión completamente deformada de la realidad que el propio Machado tenía ante sí, pero que resolvió de esa manera. Ese también es otro meme machadiano, en definitiva, pero que no responde a la realidad. Suena muy bien poéticamente, pero no responde a la realidad para nada. En este caso se puede denostar todo lo que se quiera el culteranismo góngorino, pero solo después de haber demostrado de que se es capaz de haber llegado ahí. Es decir, el éxito se puede despreciar, pero solo después de haberlo conseguido. La cátedra universitaria se puede despreciar completamente, pero solo después de haberla conseguido. Ese fue el gran objetivo, conseguirla para despreciarla. Seguimos. Este a la Jerigonza quitó el nombre, pues después que escribió cíclopemente, la llama Jerigóngora la gente. Es una, bueno, en realidad la gente no la llama nada porque la gente ni siquiera sabe lo que es el culteranismo. Solo sabían los que estaban implicados en esa relación. Clérigo al fin de devoción tan brava, vuelve de nuevo a contrastar la tendencia a la clerecía de Góngora, que clérigo era, y su afán, costumbres disolutas, costumbres viciosas, que es en definitiva lo que critica un epigrama. Clérigo al fin de devoción tan brava que en lugar de rezar brujuleaba, claro, con la implicación de medio de tener implicaciones brujeriles, brujuleaba, tan hecho a tablajero el mentecato. Tablajero es garitero. Brujulear un garitero es simplemente ir controlando las trampas en el juego. Tan hecho a tablajero el mentecato que hasta su salvación metió a barato. Es decir, que vende el alma por dinero, en definitiva. Se deja arrastrar, obsesionado por el juego como estaba, y olvida todas sus responsabilidades religiosas. Bien, esto es completamente falso, indudablemente falso. El garitero, como el tablajero, es el que gestiona una casa de juegos completamente ilegal y que la gestiona de manera ilegal. Claro, no se puede gestionar legalmente una profesión ilegal, eso no tiene sentido. Es como cuando Sancho le dice al bandido generoso que lo recibe a la entrada de Barcelona, amigo de Antonio Moreno, de un aburguesado individuo afincado en Barcelona, Roque Guinart, que es el bandido generoso, ¿cómo reparte justamente los productos robados entre sus asesores, ¿no? Entre sus subordinados? Y dice Sancho, es curioso cómo entre criminales, cómo entre delincuentes, cómo entre ladrones se respeta tan minuciosamente la justicia. Eso lo dice Sancho respecto a un grupo de ladrones, no lo dice en el siglo XXI, ni nada, ni en la administración pública, ni nada. No. Lo dice a propósito de Roque Guinart. Pero claro, la frase tiene una resonancia que va mucho más allá del pasaje del Quijote. ¿Cómo entre ladrones se respeta tan minuciosamente la justicia?
En fin, lo dice a propósito de Roque Guinart, el bandolero catalán. Del Quijote, hablo del Quijote, no confundamos las cosas. Vivió, dice ya la última de las estrofas, la última de las estrofas que supone el fin de la narratio y cuyos dos últimos versos serán la conclusio o acumen, serán el epifonema que sintetiza todo. Vivió en la ley del juego, no, eso nos ha quedado claro, porque otra cosa no ha dicho este poeta, este supuesto Quevedo. Vivió en la ley del juego y murió en la del naipe, loco y ciego, es decir, poseso del afán por el dinero obtenido mediante el hurto, mediante la trampa. Y porque su talento conociesen, en lugar de mandar que se dijesen por él misas rezadas, mandó que le dijesen las trocadas. De nuevo vuelve a jugar con el doble sentido de las palabras, cartas trocadas, cartas duplicadas. Y si estuviera en penas, imagino, de su tahúr infame desatino, tahúr es el personaje que hace trampas en el juego, el rufián también, si se lo preguntaran, que deseara más que le sacaran cargado de tizones y cadenas del naipe que de penas. Es decir, que sufriría más que le privaran de seguir robando con el juego ilegítimo de las cartas que le liberaran de las penas del infierno. ¿Eh? O sea que para él lo verdaderamente penoso sería que le privaran de hacer trampas en el juego. Y llegamos al epifonema final, a la conclusio, a la cumen. Fuese con Satanás culto y pelado, mirad si Satanás es desdichado. Es decir, lo que viene a decir que pobre, pobre Satanás, que tiene que cargar con él en el infierno, ¿no? Es decir, aquí las condolencias no hay que dárselas a su familia, a la familia del muerto, las condolencias hay que dárselas a Satanás, que menudo marrón le ha caído a Satanás teniendo que aguantar a Góngora en el infierno. Ese es el acumen final, esa demostración de ingenio difamatorio, calumnioso con el juego, es decir, fuese con Satanás culto, culteranismo, y pelado, es decir, sin un duro, porque lo perdió todo incluso haciendo trampas. Claro, la vida es una partida que hay que ganar sin hacer trampas frente a personas que juegan contra ti haciendo trampas constantemente, ¿no? De hecho, en fin, llegar a culminar una carrera académica, como seguramente cualquier otro tipo de carrera, supone eso, ganar sin hacer trampas frente a gente que vive haciendo trampas. Aquí no habla de una carrera académica, aquí habla de una carrera vital, de una trayectoria vital, de cómo este personaje que identifica con Góngora maliciosamente, aunque no menciona a Góngora en ningún momento, salvo en el título, epitafio a Góngora, pero no dice Góngora fue esto, pero bueno, es evidente que se refiere a él, fuese con Satanás culto y pelado, es decir, muy culto, muy culterano, pero sin un duro de todo lo que robó, mirad si Satanás es desdichado. Es decir, cabe mayor penuria al pobre Satanás que tener que aguantar a Góngora en el infierno, eso es horrible completamente, ¿no? Etcétera. Eso es un epifonema final, mirad si Satanás es desdichado. En fin, imagínense ustedes, si hoy día sería posible escribir esto sobre alguien y me dirán, sí o no. Depende quién sea ese alguien. Intenten escribir esto sobre un mandatario en la República Popular China o en Corea del Norte o, en fin, claro, depende. Depende naturalmente de las fuerzas del poder y del régimen del poder. Ahora, hay personas a las que se puede insultar con más libertad que otras y hay otras a las que de ninguna manera se puede bromear respecto a su nombre, apellidos o referencias. Lo cierto es que yo lo que les he explicado es en qué consiste el epitafio a Góngora, supuestamente atribuido a Quevedo. A partir de aquí, cada cual puede hacer con su acumen, su ingenio, lo que quiera, pero cuidado con jugar con fuego, indudablemente, porque las consecuencias de estas cosas nunca se sabe cuáles son. Lo cierto es que la literatura en este sentido se inscribe dentro de lo que es un discurso epidíctico o demostrativo, ya lejos de lo judicial y de lo forense. La literatura no habla para un foro, no habla para un gremio exclusivamente. La literatura es un discurso abierto y gratuito, pero con consecuencias reales. La ficción siempre tiene consecuencias reales.
y que naturalmente desde el punto de vista de lo epigramático el epitafio desempeña un papel importante en estos contextos. Pero mucho cuidado con el ingenio porque a veces puede pasar facturas caras. Lo políticamente correcto trata de neutralizar este tipo de cuestiones, pero también es cierto que en nombre de lo políticamente correcto se pueden escribir epitafios como este. Y eso fue lo que hizo Quevedo en su contexto, atacando a Góngora desde lo políticamente correcto en su tiempo.